En el episodio anterior, ¿quieres ir más despacio? ¿Crees que estamos en situación de ir más despacio, primo? Además, conduzco una ranchera. ¿Cómo no voy a ir así por el campo? Silly, lo mismo dijiste con el coche de Vigilantes 15. Te recuerdo cómo lo has dejado. Eso solo son daños colaterales. Bueno, ¿por dónde crees que deberíamos ir? Creo que deberíamos mirar por la cima de Monte Chiliad, ya que es la zona más alta. Vale, pero te aviso que me vas a pagar la gasolina. Lo que tú digas, primo, y ahora calla y conduce. Me encanta el sonido de los pajaritos cantando, una casa en la cima del monte no estaría nada mal. Estate atento ahora por si veo algún portal. Supongo que los explosivos que nos dio Mini Jackson serían para destruir lo que... ¡Ah, me encanta! ¡Dios! ¡Vamos a morir! Avatar, ¿estás bien, primo? Sí, estoy bien, al menos estoy entero. Vale, rápido, sal del coche que está a punto de explotar. Vale, ya salgo, tengo que coger los explosivos del maletero. Madre mía, que caiga. Jesús debe amarnos muchísimo. Sí, debemos ser buenos cristianitos. ¿Qué demonios era eso que casi nos mata? La verdad no me fijé mucho, pero creo que nos topamos con Mario Bros. Desde luego que ese tío no es de este mundo, así que debe haber salido del portal que llevaba a este mundo. O sea, que el portal debe de estar por la cima de la montaña. Perfecto. Ahora tendremos que subir a pie. Atiende Ratliox, Mario Bros viene hacia nosotros. Me cago en la leche. Seguramente está poseído, así que déjale tonto. Me da igual que sea Mario Bros, voy a partirle la cara. Tú, maldito italiano, casi nos matas y ahora voy a hacer lo mismo contigo. Espera, Ratliox, no te pases, seguro que sacamos algo de información. Ah, bueno, no había contado con eso. Espera, ¿tú sabes hablar italiano? Sí, bueno, un poco. Déjame hablar con él. Me da que esto va a ir para rato. Bueno, ¿qué te ha dicho? Pues que no parecía estar hipnotizado, me contó que echando una carrera de karts, se desvió por otro camino junto con su hermano Luigi, creyendo que sería un atajo. Desde ahí no recordó nada más hasta que se despertó con un fuerte dolor de cabeza, como si se la hubiera golpeado con algo. Ratliox, tal vez esa sea la clave para curar a las criaturas poseídas. Así que a las criaturas poseídas por Epsilon se les puede quitar el encantamiento con un simple golpe en la cabeza. Es el poder más inútil que he visto en mi vida. Vale. Vamos ahí arriba, devolvemos a Mario a su mundo, y destruimos el portal. Luego llamaré a Mini Jackson y le informaré de esta novedad.
Ahora que me fijo, me pregunto dónde estará su hermano Luigi. Lucky me. Mamma mia. Mamma mia. Mario. 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 Nintendo. No. Oh. Oh yeah. Yoho. Amarato torso de baro. Thunder. What? Bien, ya hemos llegado. Venga, Mario, es hora de volver a tu mundo. Debería poner los explosivos. Sí, deberías. Bien. Solo queda uno por poner, y ya está. Rapliox, tienes que ver esto. Dios mío. Han habido pocas ocasiones en mi vida en las que he tenido miedo de verdad. Y esta es una de ellas. Yo también tengo miedo, primo. Mucho miedo. A 5 días de que nuestra vida se convierta en cenizas, cada minuto las esperanzas disminuyen a medida que los días pasan, y que la luna de Termina se va acercando a la Tierra con esa mirada penetrante, que hasta al más valiente podría intimidar. Conservando las pocas esperanzas que nos quedan, Minnie Jackson y su equipo de loquenderos conseguirán destruir los portales esparcidos por San Andreas y devolver a los invasores a su mundo original. ¿Pero serán capaces de acabar con el responsable de su creación? ¿Encontrará Minnie Jackson a Epsilon? ¿O Epsilon le encontrará a él? Ni yo, que soy omnisciente, lo sé. Así que estad expectantes al próximo episodio, y veremos qué destino les deparan a nuestros loquenderos. Muy buenas a todos amigos, muchas gracias por ver este episodio hasta el final. Si quieres ver el siguiente episodio pincha en esta casilla de arriba, si quieres ver un video aleatorio pincha aquí, y si quieres ver el episodio anterior pincha aquí abajo. También, si queréis ver la serie que precede a esta, no tenéis más que pinchar en este iconito de aquí. Espero veros en el siguiente video. Un saludo y cuidaos mucho.